Gracias, Señor. Adoramos, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. El Señor le bendiga, amén. El Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de los que están en esta mesa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. A lo mejor algunos de ustedes dirán, está bella, está ahí. Santo, santo, santo. Úsala, Señor. Vamos, que te pero ¿sabe qué? No me vea. Porque de la pastora decía, usa. El que tiene oídos, oiga. Oiga la voz de Dios. No me vea. No vea este cuerpo, no vea esta imagen. Aunque es imagen creada a semejanza del Señor, porque eso es lo que somos nosotros. Imagen creada a la semejanza del Señor, amén. Yo me sumo al gozo de nuestra pastora de verle en este lugar, de ver a mi hermano Luis, a mi hermano Javier. Amén. Amén. Que el Señor sea bendiciéndole, mi hermana Yerita, hermana Alejandra. Firme y adelante, que el Señor está contigo. Amén. Señor. Dice el Señor que no te dejaré ni te desampararé. Porque ahí está. Él es el que está con nosotros en cada momento. Gloria a Dios. Le voy a tener que pedir el favor al hermano Raúl. Gloria a Dios, que el Señor esté usándolo. Amén. Que lo use. Pónganme una alabanza. Que el Señor me perdone, pero es que no puedo si no le alabo. No puedo porque un día le dije, yo me recuerdo que estaba en la iglesia donde el pastor Nelson y le dije al Señor, cada vez que usted me dé la oportunidad, yo la voy a aprovechar. Y la aprovecho al máximo porque uno tiene que sentirse honrada de lo que Dios le da. Si el Señor la quiere usar, no se niegue. Porque usted no sabe cuánto tiempo va a pasar en que vuelva a haber una oportunidad. Gloria a Dios. Y uno anhela trabajarle al Señor. Los obreros de Dios anhelan trabajar en las viñas de su Padre. Santo eres, amado Rey de la gloria. A mí me gusta alabar al Señor. Gloria a Dios. No tengo la voz hecha para alabarle. Pero le alabo de corazón. Amén. Igual. Eso es lo importante porque tenemos adoradores. El Espíritu es verdad. Amén. Y a mí me gustaría, pero ¿sabe qué? Uno, como decía el estudio bíblico el lunes, uno no puede envidiar el talento del hermano. Amén. Porque es del hermano, el Señor a usted le dio otro especial en el que lo usa. El que Él se gloría en usted. Porque para eso son los talentos, para que Él se gloríe en nosotros. No nosotros nos enseñoremos de Él, porque nosotros nada somos, nada tenemos, sino es con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que usted se levante y le adore al Señor. Señor, la cadena se romperá.
Se mueve.
Señor, te bendiga, hermana Candy. Hoy día, cuando yo escuchaba esta alabanza, yo no sé si usted tiene el recuerdo en su corazón. Gloria a Dios para siempre. Pero un día, mi hermana Candy y esta mujer fuimos a la radio. Y estábamos ahí y fuimos con mi padre, mi pastor Víctor. Y el Señor a él le dio la honra de predicar a través de la radio, y él fue con nosotras en ese momento. Y ay, nos dice, las hermanas van a cantar. Y nosotras con mi hermana Candy nos mirábamos nerviosas, porque aparte de que era la radio, también transmitían por Facebook, entonces también nos veían. Y estábamos ahí nerviosas. Y hoy día en la tarde, cuando yo escuchaba esta alabanza, me acordé de ese momento, hermana Candy. Cuando nos gozábamos en el amor del Señor y veíamos la gloria de Dios. Cuando íbamos juntas a la Plaza Renca a decir la palabra del Señor. Y ahí le alabábamos y le cantábamos y llegaban para la gloria y honra de Dios. Llegaban. Y ahí en ese tiempo conocimos un hermano que llegaba en una moto. ¿Se recuerda? Mi hermana era un anciano. Era un anciano y llegaba en su moto a escuchar ahí, y le dijo a mi papá, hola, que el Señor le bendiga, ¿sabe qué? Yo quiero apoyar aquí. Íbamos, no me recuerdo si los sábados, íbamos y él decía, yo quiero apoyar, díganme si el otro sábado van a venir y a qué hora para yo estar en este lugar. Y mi papá era bueno para la broma, para la talla. Y le puso el hermano Gigi Ávila, que se parecía a Gloria y otra del Señor. No es así, mi hermana. Y ahí nos gozábamos en la presencia del Señor. Maravilloso. ¿Sabe qué? El Señor a usted le da momentos de gozo. Para que cuando venga el momento de angustia, usted se recuerde los momentos de gozo que ha tenido con el Señor. Y usted pueda decir, Señor, gracias porque tú en mi debilidad te haces fuerte, rey del cielo. Amén. Gloria a Dios. Señor, hoy día me hacía meditar sobre tantas cosas. Me tuvo ahí recordando, pensando. Y yo decía, Señor, y yo le cantaba en mi altar, porque yo creo que cada uno le tiene un lugar especial al Señor. Amén. Escucha, lo digo siempre, pero todos saben que es mi cocina, ¿cierto? Porque ahí paso la mayor parte del día. Me gusta, hermano. No vaya a pensar usted que mi esposo es ahí que me tiene con el látigo cocinando, no. Me gusta. Y me recordaba de sus maravillas. Adoramos, de sus proezas, de sus milagros. Son hermosos. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un milagro hecho por Dios. Amén. O si no, no estaríamos aquí. Amén. De algo nos sacó el Señor. De algo nos rescató. De algo nos limpió, nos lavó. Porque Él dice que vino a los enfermos. Amén. Y yo creo que aquí estamos todos los enfermos listos para Dios. Listo para que Él nos... Amén, gloria a Dios. Si tenemos una piernita quebrada, nos enderece. Nos ponga el palito ahí, para que la pierna descanse, pues. ¿Cierto, mi hermana? Ahora que tiene el bracito así, tiene que descansar, tiene que andar con el cabestrillo, no puede estar sin eso, entonces tiene que afirmarlo. Tiene que reposar. ¿Cuánto eres mi Dios? Adoramos. Usted en algún momento se ha dado el momento de reposar en Cristo. Ay, ¿cuánto eres mi Dios? De reposar en Él. Un día mi pastor me dijo, mi pastor Orlando, Jessica, aprenda a descansar en Cristo. Yo dije entre mí, ¿cómo descanso en Cristo? Si yo quiero descansar, tengo que descansar. No, descansar en Cristo es entregar tu mochila, como decía la sierva. Decirle al Señor, Señor, esta carga no es mía. Amén. Esta carga no me pertenece, no tengo por qué llevarla yo. Porque Él dice que no os dará más carga de la que no puedas llevar tú. Porque Él es un Dios bueno, no es un Dios verdugo. ¿O usted cree que Él lo quiere a usted que lo carguen y lo carguen y lo carguen? No. El Señor dice, mi yugo es fácil, ligero. Amén, gloria a Dios. Cuesta entender eso, uno dice, pero ¿cómo mi yugo es fácil y ligera es mi carga si yo desde que entré a servir al Señor con todo? Santo es Señor Jesús. Aleluya.
Santo. Más cosas, Señor. Ayúdame, Señor. Trabajo. Alaba, Rey. Me pasa esto, otro. Me peleo con alguien. Ya no me hablo con este otro. Y usted dice, pero ¿cómo, Señor? Ligere mi carga. Aleluya. Santo es mi Dios. Alábalo. Adorado, porque si tú le entregaras tu carga, amén, sería ligera. Sí, porque Él la llevaría contigo. Pues. Amén. Él la llevaría, pero ¿sabes qué? Estamos acostumbrados a llevarla nosotros. Somos por el diablo. Ayúdame, Señor. Le gusta llevarlo, ¿cierto? Hermano Raúl, nos gusta llevar la mochila que no nos pertenece. Gloria al Señor, maravilloso es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Me alegro que se pueda reír y gozar. ¿No? Santo es mi Dios. En el gozo del Señor. Amén. Amén. Santo es el Señor, Jesús. Para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Porque todo lo hacemos para Él. Amén. Porque si lo hacemos para Él, está bien. Amén. Así es, ¿cierto? Porque si lo hacemos para esta carne, no nos va a salir nada bien. Y vamos a luchar con nuestra fuerza y nos vamos a cansar y nos vamos a enfermar y nos vamos a agotar y ahí le vamos a decir, no quiero más, Señor. Hasta aquí no más llego yo. Pero el Señor te dice, oye, pero espérate un momento. Adoramos, Rey. No te dije yo que echara tu carga sobre mí, que yo la llevaba por ti. ¿Que acaso yo ya no pagué el precio por ti? ¿O acaso crees tú que el Señor hizo sacrificio en vano hace 2000 años atrás? Que no fue cualquier muerte. Amén. Gloria a Dios. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Por los que estamos en este lugar. Igual me sorprendo. Señor lleva sorprendiéndome 2 miércoles. Porque uno dice, ya, el miércoles, porque el miércoles tiene menos. Me miras menos, veo menos. Pero gloria al Señor. El Señor nos ha sorprendido, como decía la sierva. Uno espera que en la semana vengan menos, pero ¿sabe de qué da esto cuenta? Que el Señor los trae. Amén. Que el Señor los enamora, los está trayendo de a poco. Como decía la sierva, oramos ¿cuánto? 25 minutos, 20 minutos. Y el Señor responde. ¿Por qué? Porque vi la intención de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Porque eso es lo que importa, la intención de tu corazón. Gloria a Dios. Nada más. Yo le invito a que usted hable ahora. En esta hora la Biblia. Amén. Porque anda todo con su espada. ¿Sí? Amén. Yo no le voy a decir, si no tiene, cómprese. Porque yo creo que el Señor ha bendecido al pueblo de Dios. A esta membresía. Yo le pido, por gloria al Señor. ¿Quiere la más poderosa? Trabaja y comprarse. Puede trabajar y comprarse una Biblia hermosa. Hay para regolearse, letras grandes, letras chicas, tapa morada, tapa rosada para las mujeres. Con de todo. Aunque yo no le voy a negar que esta espada no es mía. Pero la uso yo. Aleluya. Pero pronto va a llegar el momento que yo la devuelva a su dueño. Que te de mi hijo, amén. Que te de mi hijo. En algún momento se la voy a devolver y le voy a decir, oye, pero tengo unas cositas anotadas. Si quieres, úsala con la gloria del Señor, amén. Si quieres ir y hablar y predicar el Evangelio de Dios, úsala nomás para la gloria del Señor. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Santiago. Amén. En el apóstol Santiago, gracias Señor. Gloria a Dios, en el capítulo 4. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 7. Gloria sea al Señor. Si usted la encuentra, amén, se levanta por reverencia, amén, a la palabra del Señor. Se levanta de su, amén, silla para poder darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Santiago 4, verso 7. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria al Rey que vive, amén, y vive para siempre. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santiago, antes de Apocalipsis. Gloria al Señor. Vaya para el último. No me vaya a estar buscando en el Antiguo Testamento, por ahí al lado del Pentateuco, como decía mi pastor el otro día. Gloria al Señor. El Señor nos pide de repente. Porque uno dice, uy, pero ¿dónde está este libro? Porque hay libros o no que tienen una buena página. Gloria al Señor, están ahí escondidos. Y uno dice, esto existirá, no me lo nombra ni para que yo me ponga nervioso y no lo encuentre. Santiago 4:7, para la gloria del Señor.
4-7, amén. Así es, la mano le recuerda a la hermana Lita dónde está. ¿Se imagina todos tuviéramos todo el día a alguien recordándonos así? Que lo tenemos. Se llama Espíritu Santo. Que a veces le hacemos oído sordo, es otra cosa. Pero lo tenemos porque Él está todo el día diciéndote, para allá no. Porque yo no te he mandado para allá. ¿Por qué quieres ir para allá? ¿Por qué te pones desobediente y después cuando te pasa algo te enojas conmigo? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Le tenemos todo? Amén. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Dice, este tiene un título. Dice, la amistad con el mundo. Ay, santo. Gloria sea al Señor. Ayúdalo, Señor. Pero nosotros vamos a ir al versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Gloria sea al Señor, maravilloso eres tú, mi rey. Dile la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga. Señor les bendiga, el Señor sea. Usando este vaso, la gloria y amor del Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Este libro fue escrito por Santiago. Porque no todos los libros de la Biblia son escritos por el nombre que llevan. Sabemos que hay altos libros que lo ha escribido Pablo. Amén. Y no se llaman el apóstol Pablo. Amén. Sí, Señor. Este libro, Santiago 4:7, lo escribió el apóstol Santiago. ¿Sabe qué me...? Señor, me sorprendía a mí. Sorprende la vida de nosotros. Porque uno habla lo que Él quiere que hablemos. Uno habla lo que Él quiere que hablemos. Yo me recordaba la otra vez, el otro día, no me acuerdo el día exacto porque no le voy a mentir, no le voy a condenar. Pero el hermano Raúl decía que los que hablan de la palabra del Señor tienen que guardarse. Taparse los oídos. Pasarse colirio por los ojos y un jabón ardiente por la boca. Aleluya. Cuesta. Cuesta porque uno siempre está mirando para el lado. Uno siempre mira para el lado. Pero le quiero decir a usted que usted tiene que ser un caballo. No, pero debería mirar siempre para el frente. Amén. Para el frente, porque al frente debe estar su blanco perfecto. Amén. Y ahí no se movería. Yo creo que el Señor no es así como uno dice, ay no, es que me pasan cosas así. Pero hay cosas que te pasan por propósito de Dios. Amén. Sí, verdad, Señor. Recordemos que cuando el enemigo pidió a Job, fue pues pidió permiso. Amén. Si el Señor le hubiese dicho no, no habría podido tocar ni un tema. Tú estás tan a la cuenta con el Señor que el Señor le va a decir no, no me lo toques, porque es mío, porque es la niña de mis ojos, porque es mío. Porque es mi joya preciosa. El otro día mi pastor que decía la palabra del Señor a través de sus labios. Mi bello tesoro. Tesoro, amén. Mi bello tesoro. Eso somos para el Señor. Yo cuando el Señor me habla así a mi vida, yo le doy gracias. Porque me siento importante para Él. Siento que Él me ama con amor eterno, aún yo fallándole día tras día. Aún mintiéndole día tras día, aún ignorándole día tras día, aún cuando Él me lava, yo pareciera que quiero volver a ensuciarme y en el mismo lodo. Ay, santo, amén. Porque no es que ni siquiera cambiemos de charco, no. Nos gusta el charco conocido y volvemos al mismo charco. Amén. Nos volvimos a otro, es como que nos gusta ese. Ay, santo, bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Someteos pues a Dios. Ayúdalo, Señor. Someteos, Señor. Y esta parte es como que dice: ¡Gloria a Dios!
¿cierto? Resistir al diablo y él luchará de vosotros. No lo creo, Señor. Pero yo le tengo que decir algo en esta hora. ¡Ay, santo! ¿Cuál es la clave para que el diablo huya de usted? La oración. Más arribita, ¿qué dice? Someteo pues a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque si usted y yo no estamos sometidos al Señor, ¿de qué va a huir el diablo de nosotros? Aleluya. ¿Qué va a decir? Se va a reír en la cara de nosotros. Porque la clave para que el diablo huya de nosotros, el Señor la da aquí y dice, someteos pues a Dios. Amén. Esto es lo que dice primero el Señor. Y después el Señor te dice, para que resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. Te pide dos cosas el Señor ahí. Someterte a Él. Amén. Y resistir. Gloria a Dios para siempre. Ay, Dios de los padres. Si lo leí llegar y decir gloria al Señor, el otro va a huir de mí. Dios. ¿Y cómo estáis para que huya de ti? Al santo. Aleluya. ¿Estáis puestos con los pies en la roca para que huya de ti? Santo. Pues estáis ahí nomás. Aleluya. Bendito el Rey. Porque si no, no va a huir de ti, déjame decirte. No va a huir. Aunque usted me diga, hermana, no, no va a huir, porque él aquí pide requisito para huir, para que él le diga, oye, yo le di la victoria a mi hijo, así que fuera de ahí. Él pide que tú te sometas a él. Amén. Y resistas. Aleluya. Bendito el Rey. Resiste. Gloria a Dios. Resiste para que pueda huir de ti. Amén. Ya. Es algo que nos cuesta. Amén. Son dos cosas que cuentan mucho. Sí, someternos amén. Al Señor y resistir. Amén. Amén. Pero la otra la queremos recibir al tiro. Y él huirá de ti. Vamos, sí, gloria a Dios. A ver, espérate un poquito. Santo el Señor Jesús. ¿No viste que para cantar victoria tienes que tener una batalla que ganar? Ay, santo. Sí, vamos, padre. Ayúdame, Señor. Bendito el Rey de la hombre valiente, Josué y Caleb, ¿cierto? Si no me equivoco. Gloria al Señor, valientes, dispuestos, pero sometidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Resistentes, ¿cuántas vueltas dieron? Santo Rey, Rey. Si lo es, llegas a decir, el diablo va a huir de mí. Primero someteos pues a Dios y resistid al diablo para que él huya de ti. Resistidlo, resistidlo, pueblo de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que le resistamos al diablo. Que cuando venga la prueba y la tentación, usted resista. Cuando vea que viene, usted le diga al Señor, vamos Señor, estoy preparado. Aquí estoy sometido ante tus leyes. Así que tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar. Me vas a dar la victoria y este diablo huirá de mí. Gloria a Dios. Gloria al Rey que vive. Maravilloso es el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. La resistencia puede ser una maniobra defensiva de nuestra parte. Soportar. Usted cuando era chico, yo no sé, usted a lo mejor parece que a la hermana se le cayó el carnet, pero tengo 37 años. Jugué en la calle. Por cuando amén. Se podía jugar en la calle. Amén. Yo no sé si usted en algún momento jugó al corte cadena. Amén. 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 ¿Cómo se corrían ustedes para jugar al corte cadena? Ahí, uno con el otro, ¿cierto? Al ladito, apoyándose. ¿Y qué le decían al otro? Sale, corta cadena. Si es que puedes. Oiga, si en todo nos habla el Señor. Sí, amén. En todo nos habla, que usted lo incluye en su vida, en todo le habla Dios. Hace rey. Corte cadena, si es que puede, y venía el otro. Se preparaba, tomaba vuelo. Y le daba porque decía. Y miraba, mire. Y miraba primero. ¿Quién era el más débil? ¿Quién era el más débil? Así es, Señor. Para irse por ese lado. Amén. Y ahí se tiraba y se quedaba colgado. Pero ¿cómo estaba su cadena en ese momento? ¿Cómo está su cadena ahora? ¡Ay, santo! Para que el otro venga y él pueda huir de usted y no corte su cadena. ¿Cómo está? ¡Aleluya! ¡Santo Rey! ¿Está unido usted con el hermano así? ¡Ay! ¿Para mí me corte la cadena?
Está así de unido, usted deja a su hermano y le dice, ahora firme, firme, que ahí viene, no, no te preocupes, que vamos a aguantar, que vamos a aguantar. Es verdad, señor. Está así de unido usted. Santo es padre. No. Señora, que a mi vida. A mí también. Mire, con un simple juego, el señor saca ejemplo. Con un juego que usted jugó en su niñez, un inocente juego que usted dice, ¿qué me iban a hablar después de este juego tanto tiempo? Mire, 37 años tengo. Aleluya. Gloria al Señor, a la gloria y honra de Dios, tengo 37 años. Al Rey de la gloria. Gloria a Dios. Bendito el Padre. Resistir al diablo debe ir de la mano con la sumisión a Dios. Escuche esta parte. Esto, un creyente desobediente o insumiso no verá victoria. Amén. Un creyente desobediente o insumiso. Amén. No va a haber victoria. Porque el Señor no le va a dar victoria al que no quiere sumergirse a Él. Al que no quiere someterse a Él. Aquel que no quiere que Él moldee su vida. ¡Ay, santo! Que lo meta al horno de fuego y lo saque. Como un carbón ardiente. ¿Usted ha visto cuando mete la greda al fierro? ¿Sabe que yo veía un programa? Bueno, el pastor Ciro y la hermana Mucha que fuera más célebre. Veía un programa que se llamaba, que era como de herrero, que lo daban en History Channel, algo así. Y sabe que para moldear, mire, porque antiguo telecable, ahora ya no se usan esas cosas. Para moldear los fierros, los metía en un horno. Y el fierro llegaba a salir rojo. ¿Cierto, mi pastor? Rojo el fierro para poder moldearlo. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos mete al horno y salimos igualitos? Igualito parecimos porotos de hace tres cosechas, ya no nos ablandamos nunca. Padre. Nos podrían tener remojando 3-4 días, pero ahí seguimos duro, duro, duro. Háblame, Señor. Nos cuesta, oiga. La Señor. Gracias. Padre, Santo, rey. Si no estamos sumisos al Señor, Él no nos va a dar victoria. No. Oiga, ¿usted quiere cantar victoria en su vida? Amén. Quiere cruzar ese Jordán y cantar victoria. Quiere cruzar el Mar Rojo y cantar victoria. Quiere bendición porque yo la quiero. Quiero esa bendición de lo alto, yo la estoy esperando, mi hermano. Yo siempre ahí al lado de mi silla pongo mi Biblia o mi cartera, porque aunque usted no lo crea, siempre yo le presento a mi esposa. Amén. Aquí está. Aquí lo voy a ver yo. Aleluya. Lo voy a ver. Al tiempo de Dios. Aleluya. Sí, es verdad. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Maravilloso. Gloria a Dios. Lo voy a ver a mis hijos, porque creo firmemente que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es lo que tiene que creer usted. Amén. Usted y su casa servirán a Jehová. Gloria a Dios. Va a ver la gloria de Dios en sus hijos. Alabo, Padre. Mis hijos alabarán y bendecirán el nombre de Dios. La gloria, aleluya. Eso lo tengo claro. Bendito eres, Padre bueno. Aunque lo vea lejos. Pero yo lo voy a ver un día. ¡Amén! ¡Eso no está! ¡Gloria al Señor! Mi hermano Mauri ya lo ha visto, ¿cierto? Porque va y colabora, llega en bicicleta. O a comprar completo o empanada. Pero llega para la gloria del Señor. Y cuando yo le digo, Ezequiel, anda y lleva esto para allá donde está la pastora que están haciendo esto. O anda y... anda, qué bendición para tu vida. Ya, vos, y pesca la bicicleta y llega con la gloria del Señor. Llega igual. Bendícelo, Señor. Anda y compra esto que necesito. Ah, pero mamá, hoy día me dijo, mamá, voy a llegar a almorzar con mi polola. Gloria sea al Señor. Llegó con la polola a almorzar y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pidiendo. Ahora me cae nada, me dijo. Ya sé, ya. Discúlpeme, mi pastor. Pero él le dice a mi pastor, calvo. No está mintiendo. No está mintiendo. Pero él le dice así a mi pastor. Y me dice, ah, el calvo ya te dio tarea.
Y yo le dije, oye, Noel, el Señor, ya. ¿Y sabe qué me dijo? No lo voy a decir súper mal, a lo mejor porque yo soy bilingüe, igual que mi pastor, bilingüe. Usa PTTish, inteligencia artificial. Así, eso, mi pastora. Usa eso, me dijo. Y yo le dije, le basta, ese grito. Porque yo le digo, ese grito, con 20 años. ¿Te pasaste ese querido? ¿Cómo me decís eso? ¿Viste que yo tengo que leer para que el Señor me entregue? ¡Ay, mamá, se te la vida más fácil! Y yo le dije, sí, pues me la estoy haciendo más fácil, estoy yendo a lavar y bendecir al nombre del Señor. Y me quedó mirando y me dijo, ¡uy, que está ahí canuta hoy día! ¡Te pasaste! Y yo lo miré y dije, Señor, ayúdame a este carro. Ayúdalo, rey de gloria, que se pone... Se pone chistoso, cómico. Como decía mi pastor Nelson, ustedes son cómicos. Para la gloria y honra del Señor, vamos a retomar, amén. Señor les bendiga su goza. El Señor les bendiga su goza. Yo me alegro que usted pueda botar una carcajada en la casa del Señor y no venga solo aquí. Si es necesario entregarle las cargas, llorar y quebrantarse, pero también reírse si el Señor es bueno. Usted dice así, pucha, pero es que ¿cómo me voy a reír, hermana, si usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo? No, pero el Señor dice, cuando esté triste, alaba. Cuando esté en prueba, alaba. Cuando esté ahí, alábale. Porque ahí va a venir el gozo. Amén, gloria a Dios. Estábamos en que un creyente desobediente e insumiso no verá la victoria. Amén, es verdad. Ayúdame, Señor. El Señor aquí en este lugar ha dejado una cabeza, ¿cierto? Y uno tiene que ser sumiso. Amén. Y no cuesta. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo digo por mí. Si usted es igual, gloria al Señor, pidámosle perdón junto al Rey de Reyes. Amén. Pero a veces creemos que el pastor es nuestro amigo. Gracias. Y lo tuteamos y todo. ¡Ay, santo! Y para acá y para allá, y el oye para allá y para acá, oiga. Se respeta la noche. Y aquí dice que si no eres sumiso, aleluya, no va a haber victoria. Y no cuesta, oiga, si el pastor es carne o malo, igual que usted, igual que yo, pero en la cabeza que puso Dios. Amén. Y el Señor los pone conforme al corazón de mí. Imagínense que de todo esto, que personaje bíblico, nuestro ejemplo, uno fue de corazón al Señor, David. Amén. Amén. Conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Y qué significa conforme al corazón de Dios? Un corazón similar al que tenía el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si él no se equivoca. Así es, Señor. ¿O usted cree que el Señor lo trajo al pastor para puro llorar? No. No, ¿cierto, Aroncito? No. El Señor es. Gloria, a él. Gloria sea al Señor, mire. Ay, no, confirme. Con convicción lo dijo el Hijo. Gloria sea al Señor. Entonces, si el Señor lo eligió, lo respalda. Está con él. Porque téngalo por seguro que si no estuviera con él, esto estaría cerrado. Cerrado, vacío, sin nadie. Pero cuando usted llega, el Espíritu Santo ya está, porque él vino a barrer, vino a limpiar, oró, lloró, derramó lágrimas, prendió, puso alabanza, para que cuando usted llegue, esto ya esté en un ambiente propicio. Chico, si somos muy pocos los que venimos antes, él es el que llega antes. Hoy día llegamos a las 7:30 y ya estaban con la pastora y otros hermanos más. Ya estaban ya. Entonces, si él puede, que también trabaja, que también tiene esposa, que también tiene hijos, que también tiene responsabilidades, que igual está cansado. Ay, ¿por qué nosotros no? Amén. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que él puede nomás y nosotros no. Aleluya. ¿Vivimos lejos? Sí, gloria a Dios. Los apóstoles caminaban días tras días, días tras días, para llegar donde el Señor les mandaba. Señor le bendiga a mi hermano Luis, mi hermano Javier. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga a los que aman al Señor. Amén.
Santo es Rey. Santo es Padre. Dios. Santo es Rey de la gloria. Muy bien. Gracias, Señor. Gloria. Adoramos, Señor. Grande es tu mi rey. Santo, santo eres tu Señor. Dice un creyente desobediente o insumiso no verá la victoria. Es imposible, escuche bien. Es imposible resistir al diablo sin antes cumplir lo que dice primero el versículo. ¿Y qué es lo que dice? Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y resistir al diablo para que él huya de usted. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria al Rey. Hay veces que nos gustaría sacarle ciertas palabras a la Biblia, ¿no? Porque se ha dado cuenta que es que, bueno, no sé, yo lo digo por mí, porque tengo que hablar por mí, tengo que ponerme por ejemplo. Hay veces como que me gusta del versículo 3 para adelante. El 1 y el 2 como que, ocha, porque dice que tenéis que hacer esto y esto otro, y ay, Señor, y yo no quiero. Cuando hablan del perdón, ¡oh, Rey de la Gloria! Y se lo digo por mí, hermano. Usted no vaya a pensar que no. Se lo digo por mí, por esta mujer. Oiga, si cuando el Señor dice, yo le veo el título a lo que... ¡Ándate, cabrito! Dice perdón y es como que me da algo en el cuerpo. Habla, Señor. Porque sé lo que uno sabe lo que le falla al Señor. Gloria a Dios. Como se dice en el mundo, uno sabe de qué patita cojea. Uno sabe qué es lo que le falta, qué es lo que nos está entregando, qué es lo que nos ha sacado del corazón para poder alabarle y bendecirle, para que el diablo huya de usted, sáquele todo y sométase al Señor. Amén, gloria a Dios. Grande eres tú, maravilloso eres tú, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Yo creí y decía, Señor, ya. Porque aquí nos dio dos cosas. Someteos pues y resistir. Pero hay que hacer más cosas. Yo le ponía y le escribía, ¿qué hacer para resistir al diablo? Someterse a Dios, ¿cierto? Estamos claros. Resistir. Santo eres tú, mi Rey. ¿Usted ha visto alguna vez algún guerrero que vaya sin armadura, fría? No. ¿Van preparados siempre? ¿Cómo van los soldados? Con casco, con bota. Aquí se ponen en el pecho todo. Van con su fusil, con su metralleta. Y más encima llevan repuesto porque aquí llevan cuchillo, tapa, granada. Se ponen un cinturón y le echan de todo. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos a la batalla? Así nomás. Santo eres tu Señor, como nos pilló el momento. Rey. Como nos pilló el momento, queremos ir y encima le digo, Señor, anda tú conmigo. Anda tú primero, Señor. Santo Rey. Gloria sea al Señor. Señor. Maravilloso eres tú, mi Rey. Someteos a Dios. Resistir al diablo, resistirlo. Y con la armadura de Dios. Y en Efesios 6, versículo 11 dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies al apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se la pone usted? Son cinco. Santo Rey. Gloria al Señor. Cinco armaduras. Y el yermo de la salvación y la espada del Espíritu de la palabra de Dios. Amén.
Amén. Se las pone usted. Ay, santo. Santo el Señor. Se las sabe. Santo el Señor. Gloria. ¿Para qué sirve cada cosa? Santo el Señor Jesús. Porque el tiempo de la salvación. Gloria al Señor. Porque ¿dónde va el yermo? Gloria al Rey. Amén. Santo eres tú, mi Señor. La coraza de justicia. En el pecho. Cuida tu corazón con la coraza de justicia. Porque parece que de él emana la vida. Gloria sea al Señor. Santo eres tú, mi Rey. Cuídalo, cuídalo. La espada de la palabra del Señor siempre. La palabra. Oiga, si no hay guerrero sin su espada. ¡Amén! No hay guerrero sin su espada. Y cuando leí esta parte, ¿saben que sin querer me acordaba de David? Porque cuando él quería ir a pelear con Goliat, ¿qué hicieron? Le dijeron, toma, ponte esta armadura. La armadura, yo creo, me lo imagino. ¿Qué le llamaba aquí a la rodilla? Porque los otros eran grandes, fortachón, y él no. Él no. Era hermoso, de buen parecer, pero en un lado dice que era grande y fuertachón. Entonces con armadura prestada no se puede pelear. Haz tú tu armadura, pídela tú. No le digáis al hermano, al pastor, ora por mí que estoy pasando esta prueba. Ora tú por ti, por tu salvación, por tu prueba, por tu salida, por tu desierto. Sí, está bien, el Señor dice orar los unos por los otros, pero sé guerrero tú de tus batallas. Amén. Santo Rey. Ayúdate que te ayudaré. Amén, Señor. Santo eres tú, mi Rey. Amén. Gloria al Rey que vive. La verdad desea. Santo el Señor Jesús. ¿Cuánto nos cuesta que salga la verdad de esta boca, oiga? Amén. ¿O no le ha pasado a usted que le dicen a dónde vení y recién tomó la micro? Y usted le dice, estoy llegando a la vuelta de tu casa. Amén, Señor. No te preocupes que estoy llegando, no me veís, mira, asoma que estoy llegando y recién se subió. Miren cosas tan simples. Somos mentirosos. Cuando yo estaba en el grupo. La verdad, y qué dice el Señor, que la verdad os hará libre. O sea, queremos ser libres, pero andamos con la mentira flor de piel. Amén. Guarda ahí, está debajo de nosotros la mentira para todos. Ustedes saben qué cosas tan simples. Cuando usted en su currículum le pone ahí a dónde vive, ¿a dónde pone que vive? A mí mismo. Porque hay gente que no pone donde vive. ¿No ve que hay lugares que si usted los pone no le llaman para el trabajo? Porque si usted viviera bajo de Mena, déjeme decirle, y estuviera postulando a un trabajo y usted pone que vive bajo de Mena, ¿cierto, mi hermano? Porque hay discriminación en el mundo. Pero el Señor es poderoso y abre puertas donde nadie más abre. Y si usted va con la verdad por delante, aunque le ponga que vive en un campamento bajo el río Mapocho y esa pega es para usted, él lo va a llamar. Y el Señor le va a poner en el corazón al que está buscando el personal, llámalo. Y va a haber algo importante en su currículum. Va a haber la verdad. No mentir. ¿Sabe qué hacía yo, hermano? Santo Rey. Yo no he terminado mi estudio. Y le ponía enseñanza media completa. Santo Señor. Y no los he terminado. Habla Jehová. Yo no he terminado mi estudio. Y ahí le ponía enseñanza media completa, pone los jóvenes con los ríos nomás. Santo el Padre. Es que la que vivimos aquí en Quinta Normal hay un liceo que se llama Juana Torreo Río. Por eso se ríe la hermana. Entonces, ¿cómo? Cosas tan simples, hermano, mentimos. Y queremos ver la gloria de Dios y después decimos, Señor, dame ese trabajo que lo necesito tanto, pero lo quiero conseguir a través de mentiras. A través de mentiras lo quiero conseguir. ¿Por qué? Si el Señor es poderoso y Él es el único que ha abierto el Mar Rojo, ha abierto el Jordán, ¿y usted cree que no le va a abrir puertas de trabajo? Si el Señor conoce su necesidad mejor que nadie, si Él lo creó a usted. Amén.
con la verdad, con la fe, con la oración, doblando rodillas. Delante ahí me levanté y como que las piernas me tiritaron un poco. Y fueron 25 minutos. Imagínese, el Señor me dijera, quiero que me orí tres veces al día como lo hacía Daniel. Ayúdenos, Padre. Y ahí nos sale específico cuánto oraba. Pero uno ora rapidito, rapidito. Yo estoy hablando por mí. Amén. Que quede claro. Amado Rey. Rapidito, rapidito. Señor, ayúdame. Y más encima, yo lo digo, esto por mí, como en mi casa son inconversos para el almuerzo. Señor, bendice los alimentos. Amén, amén. Habla, Señor. Habla, Rey. Y en puro almuerzo, pareciera que uno no tomara desayuno y no tomara este en la tarde, porque como que bendice el puro almuerzo. Santo el Señor. Como que el Señor a usted no le diera el tecito, el pancito, la mantequilla, el quesito, gloria a Dios. Es como que el Señor a usted le dio el puro arroz con huevo y por eso no manda gracia. Tiene hambre, gloria a Dios. En los últimos tiempos habrá hambre y sed de justicia. Así es, Señor. La fe, la oración, la llave de todas las puertas, con la palabra. Y algo muy importante. No contriste al Espíritu Santo que vive en usted. Porque sin Él no ganamos ni una guerra. Así es, Señor. No ganamos nada sin el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos encargamos de contristar al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y yo digo, Señor, ayúdame, porque a mí se me imagina, hermano, en mi cabeza que está la habitación, que está el Espíritu Santo, y cuando hago lo que no tengo que hacer, ay, Señor, el Espíritu Santo como que se va por rincones y como que se queda ahí, y como que me quisiera decir, Jessica, pero ¿por qué? Y se me hace la idea que se entristece tanto, que se agacha y llora por mi culpa. ¿Sabe cuál es importante? Es avivar al Espíritu Santo dentro de uno para que Él lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Santo eres tú, mi Rey. Hace tiempo atrás estábamos en la casa de nuestro pastor en un estudio bíblico y él nos hizo un ejercicio. ¿Se lo recuerdan? Cuando nos tapó los ojos. Y había que simplemente o pasarse cosas para atrás o decirse algo. La pelota es roja. Y al final llegó una bolita blanca. Y él nos enseñó que era imposible que un ciego guíe a otro ciego. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿quién nos va a guiar? Si Él dejó a Él, al Consolador, Él lo dejó en esta tierra para guiarnos a nosotros, para consolarnos, como dice su palabra, para aliviar nuestra carga. Señor, amén. Y pareciera que usted lo mira como cualquier cosa. Hasta el Señor. Porque siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como que el último. Santo es mi Dios. Y es el más importante. Amén. Porque si no lo tenemos en nuestra vida, estamos secos, arruinados, arruinados, tristes. Estamos sin rumbo. Libertad, Señor. Pero es como que uno lo deja para el último. No, el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El más importante en la vida. El más importante en su vida. Pues, si Él es el que está aquí con nosotros, Él es el que nos consuela, el que nos guía, el que redarguye nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, mi Rey. Maravilloso eres tú, Señor. Santo es el Señor Jesús. Padre. Poderoso eres tú, mi Rey. Maravilloso eres tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Resistir, decía la palabra del Señor. ¿Sabe qué tenemos que resistir? Al que viene a robarle.
al que viene a matarle, al que viene a destruir, al que no lo quiere ver bien, porque jamás Él va a querer que usted esté bien, que usted esté gozosa, que usted le diga al Señor: Señor, yo voy, yo estoy, úsame, Rey de la Gloria. No. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos la cabida. Y si pecamos, déjeme decirle que estamos ahí con frito. Rey de la Gloria, aleluya. Duramos menos que un huevito frito en el sartén. Padre. Santo eres tú, mi Rey. Bendito Dios. En Juan 10:10 dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ya ha venido para, y dice, yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Amén. Todos decimos, sí, sabemos, no sabemos de memoria eso. Sí, no sabemos tanto de memoria que pareciera que se nos olvida. Porque le dejamos la puerta abierta igual. Sí, para que entre, para que robe, para que destruya. Pase, se siente, le dejamos prendida la tele y hasta un café. Porque en todos le estamos dando cabida. En todos le estamos abriendo la puerta. No estamos resistiendo para nada. Resistencia. En los últimos tiempos se necesita resistencia. Cuando está en el último tramo de la batalla, lo único que queda es la resistencia. Se acabaron las armas, se acabaron las bombas, están todos heridos. Y el grupo pequeño que queda resiste. Resiste tú, que falta poco. Resístele al Señor, resístele para que el diablo huya de ti. Para que Él retroceda y el Señor te dé la victoria. Resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Promesa del Señor. Someteos pues y resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Tanto nos cuesta someternos. Sí, cuesta, cuesta, porque me cuesta un montón. Porque hay veces que me muerdo la lengua. Y cuando el pastor me pregunta algo, yo digo, no me pregunte, porque no le va a gustar lo que le voy a responder. Mejor no me pregunte nada. A veces me gustaría ser bonita. ¡Oh, Señor! Y hay veces que ando llorando y encima mando mensajes. Porque es verdad, tú hay veces que uno anda llorando. No, pues yo le tengo que decir, no siempre lo que pienso yo, y esto me parece a mí. Ay, me va a tener que escuchar. ¿Y por qué no me puede escuchar a mí también? ¿O me pasa a mí nomás? No, Señor. Porque si me pasa a mí nomás, avísenme, porque entonces quiere decir que estoy bueno. A ver, Señor. Uno quiere poner su propia verdad. Y lo digo por mi hermana, por favor. Jamás voy a querer herirle yo a usted. Amén, es su palabra, Rey. Pero nos cuesta someternos. Sí, Señor, amén. La palabra del Señor decía el otro día: someteos mujeres a vuestro esposo. Uy, ahí es como que nos pegaran en la guata. Uy, ¿cómo que voy? Pero ¿por qué me tengo que someter a él? Pareciera que el Señor se equivocó y lo primero que decimos a la mujer es: ¡ay, qué machista el Señor! No, no lo ha dicho usted. Padre. El Señor es súper machista, yo no sé tanto que hay que hacerle caso si esto es para los tiempos antiguos. Oiga, si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él le dejó esto para que usted viva conforme a su palabra. No para que usted viva como usted quiere. Y si Él le dijo a la mujer que tenía que someterse al hombre, es porque así tiene que ser. Porque somos ayuda idónea. Amén. Que nos ayude el Señor a mi hermana. Que me cuesta. Porque soy de esas que tiene un genio. Amén. Una, dos, tres veces, a la cuarta ya grito. Gloria a Dios. Y me encima me gusta que cuando griten lleguen a tiritar. Porque me creo la capitana.
Yo no sé si esto me pasa a mí nomás. Pero no hemos creído que tenemos una autoridad que Dios no nos ha dado. Santo el Señor Jesús. Ayuda idónea, dice el Señor. En algo que uno encuentra, pero tenemos que someter. Si no te sometes a tu esposo en tu casa, ¿cómo te vas a someter a tu pastor en la iglesia? ¿Cómo te vas a someter al Señor si no te quieres someter en esta tierra? Tanto que nos cuesta someternos. Y Él dice, someteos pues y resistir para que el diablo huya de ti. Amén. Lo primero que nos pide Él es sometimiento. Santo Rey. Sométase a la palabra del Señor. Sométase a la palabra de Dios. Y para someterse a la palabra del Señor, hay que cumplir cuatro requerimientos. Sí, Señor, amén. Santo Padre. Pero se resumen en dos. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso dos, los demás no nos vamos a romper, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a mentir. No vamos a ir atrás. Pero si no tenemos esos dos, téngalo por seguro que nos va a costar mucho hacer los otros. Amén. Señor, aleluya. Resistencia. Resistencia, resistencia. Dice, no hay nada más aterrador para el diablo que un creyente sometido a Dios, cumpliendo sus leyes y equipado con la armadura espiritual. Así es, Señor. Cuando el diablo ve a un cristiano sometido, armado, leyendo con fe, oh, él llega a tiritar. Así es, Señor. Él llega a tiritar. Rey, es verdad. Porque dice, este está equipado de los pies a la cabeza. ¿Por dónde le voy a entrar? Si le voy a mandar un dardo al pecho y tiene la coraza. Le voy a mandar un mal pensamiento y tiene el yelmo de justicia. Le voy a mandar una bala y tiene su espada lista para desenvainarla. En los pies. Así es, mi rey. ¿Está usted así? Para que el diablo huya de usted. Ayúdalo, Señor. Para que no se quiera ni acercar cuando la mire y diga, ¡ay, no! Que esta tiene un papá que la defiende. Que esta le va a inclinar la rodilla. Y el Señor va a venir y me va a poner el dedito y me va a decir, ¡ay, no! ¡No seas patúo! Devuélvete por donde llegaste, diablo cochino, que este es mi hijo, dice el Señor. Que este lo juro yo, que este está sometido a mi palabra, que este está equipado. Que este ora, que este ayuna, que este lee. Santo eres tú, mi rey. No hay nada más aterrador para el diablo que un creyente armado. Armadito entero de los pies a la cabeza. Y para estar armado usted tiene que estar sometido a la palabra del Señor. O si no, no va a estar armado. No va a poder decir verdad. Equipados espiritualmente. Santo el Señor Jesús. Andamos, discúlpeme la palabra, pero cazando moscas todo el día. Así, pues, como que creyéramos que la vida es toda bonita. Y podríamos caminar y tropezarnos con una piedra que vimos desde allá que estaba la piedra. Pero nos gusta. Santo eres tú, Señor, que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian, a nuestra hermana Alejandra, el Señor les bendiga a mi hermano, el Señor le bendiga a mi hermana María, maravilloso es el Señor. Grande eres tú, mi rey, poderoso eres tú, Señor. ¿Sabe por qué no podemos estar equipados? Su Biblia, hermano Carlito, no se le puede quedar, porque un guerrero no anda sin espada. Santo Señor Jesús. Que el Señor les cubra, les proteja, les regreso a su hogar.
Santo eres tú, mi rey. ¿Sabe cómo nosotros estaríamos preparados? Si estuviéramos unidos. Amén. Si estuviéramos unidos como lo estábamos cuando éramos niños y jugábamos. Gloria a Dios. No podía en la tarde sacarme esa imagen de la cabeza, hermano. Uno jugaba y se unía y tú, si eras del equipo rojo, me lo iba a morir por el equipo rojo. Cuando jugaba y ahí. No, que por mi equipo, yo tengo que darlo por mi equipo, y te podías caer con las piernas todas en sangre, está, pero seguía y ahí por tu equipo. Sí, señor. Exacto, señor. Y ahora, este es tu equipo. Amén. Tu equipo se llama Cristo Jesús. Amén. Este es tu equipo. Amén. Este es el que tú tienes que estar ahí apasionado, vibrando. Amén. Por él. Amén. Necesitándolo día a día, buscándolo. Amén, gloria a Dios. A mí antes me gustaba la U. Íbamos al estadio, oiga, ¿sabe que nos decían? El jueves sale la entrada. Teníamos a mi esposo, vive Dios que no le miento, a las 12 de la noche el día miércoles metido en una fila en internet de 3.000 personas. Eve, no me vaya a dejar sin entrar. ¿O no es así? Sí, amén. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Sabe que, hermano, nos juntábamos a las 9 de la mañana con un par de cerveza cada una? Amén. Santo es Rey. Y ahora, cuando le dicen a usted que tiene que llegar media hora antes nomás, es como que le pidieran mucho. Oye, el pastor, yo no sé qué se cree, quiere que esté todo el día en la iglesia. ¿Qué acaso que no sabe que yo tengo cosas que hacer en mi casa? Así pienso yo. Que conste que le hablo por mí. Y por todo mi hermano. ¡Aleluya! ¡Santo eres tú, mi Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Habla, papá! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Padre! Ahora es como que nos dijeran, ¡ay, no! ¡Otra vez tengo que ir! ¡Santo Rey de la Gloria! Y antes corría, ¿sabe que era una mujer apasionada? Le prometo que vive Dios, que a mi casa llegaba difónica, no podía hablar. Santo el Señor Jesús. Bendito a Dios, Padre. Podíamos, gloria al Señor, llegar con ampolla en los pies, pero ahí estábamos. En ese momento le decíamos, saltando en el tablón. Y ahora usted aquí no es capaz de darle un brinco en una alabanza de júbilo al Señor, porque le duelen los pies. Santo el Señor. Alabo, Rey. ¿O no es así? Sí, verdad. Sí, señor. Alma de alabo, Rey. Y en ese tiempo le dábamos para que las velas no ardían. Y lo más chistoso de esto es que nunca faltaba la plata. Sí, señor. Sí, señor. Santo el Señor. Y estábamos saliendo del estadio y estábamos pagando la entrada y el otro domingo. Aleluya. Anótame al tiro, Eve, no se te vaya a mirar. Sí, el otro domingo yo voy, pero anótame, no me vaya a dejar sin entrar. Dale nomás. Oye, no, es que jugamos en el Santa Laura. No, no me importa, no venimos en micro, como sea, no importa la hora. Aleluya. Caminábamos del Estadio Nacional hasta el metro. Santo el Señor. Así éramos. Sí, era. Y ahora me cuesta apasionarme un ratito para las cosas del Señor. Vengo y le alabo como que estoy y como que no estoy, como que aplaudo y como que no aplaudo. Bendito eres el Rey. Como que le digo un gloria a Dios y como que no se lo digo. Para siempre. Oiga, hermano, usted no tendría por qué decirle, denle gloria al Señor. Usted debería salir solo de su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Solita, ser agradecida. Pero que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero si el que está coordinando, el que está ministrando, no le dice, usted se queda mudo. Gloria a Dios. Yo no sé si el Señor a usted le hizo libre, pero él a mí me hizo libre. Yo soy gritona, oiga, soy apasionada para las cosas del Señor. Me gusta. Yo digo, sí, sí, me toca. Hoy día tenía miedo. Aleluya. Santo Rey. Santo. Hoy día tenía miedo, el nervio me dolía la voz. Dios. No quería, sabe que estaba aquí llamado de nuevo al pastor. Amén. Santo es mi
Bloqueamos, Señor, y parecía que más pereza me ponía el enemigo en mi casa. Santo. Y hace comida especial y tenía visita y se puso. Hoy no nos regodeamos para trabajarle al Señor. Amén. Que el que mejor paga. Amén. Que tú me lo tiene una paga hermosa. Gloria a Dios. No se compara un salario de esta tierra. Amén. Una perla en su corona no tiene precio. Cuando usted entre al reino de los cielos y el Señor le llame para ponerle el galardón, usted se vea su corona llena de perlas. Y si usted la ve con una sola. Santo es amado Rey. Ay, Rey. ¿Por qué no le trabajé al Señor cuando Él me dijo? Pero Señor, ¿yo en qué momento te iba a trabajar si nunca me dieron la oportunidad? ¿Nunca te la dieron? ¿Te va a decir el Señor? ¿Que acaso nunca te puso una persona afligida en la micro? ¿Que acaso nunca viste llorar a alguien en la feria? ¿Que acaso nunca escuchaste cuando tus vecinos se peleaban? ¿Y no te di la oportunidad? ¿Así te va a decir el Señor? ¿Qué querías que te diera púlpito? ¿Qué querías que te diera honra de hombre? Te di la oportunidad mientras andaba allá afuera, mientras tu corazón estaba limpio, sin ego. Y no la aprovechaste. Porque cuando esos vecinos pelean así voy yo sordo. Uy, sube un poquito la música que ya están peleando de nuevo. Habla, Señor. Santo eres tú, mi Rey. Hoy están peleando, ¿sabes qué? Vamos a doblar rodillas. ¿Por qué pasan peleando al lado? Porque al lado necesitan el que me transformó a mí también. Amén, gloria a Dios. Pero lo ignoramos. Y después decimos, uy, que me gustaría predicar a mí. Pero ¿cómo te gustaría predicar que el Señor no te está dando la oportunidad de hacerlo? Aleluya. Uy, a mí me gusta orar, tú no sabías, hermana, yo intercedo súper bien. Oye, no intercediste por tus vecinos, no intercediste por la alma que viste que estaba llorando en tu al lado, en tu asiento. Tu compañero de trabajo que a lo mejor tiene problemas. Oye, pero a mí me encanta orar, sí. Sí, Señor, yo oro, yo oro, yo oro. Oráis por tu vida nomás. Y oráis por la de los demás. Pedir misericordia para los que están afuera. ¿Qué decía el Señor? La oración de los justos puede derecho. Y usted y yo somos considerados justos para la gloria y honra del Señor. Justificados a través de Jesucristo. Resistir. Nos decía el Señor hoy día. Estamos en los últimos tiempos. Someternos. ¿Usted vio alguna vez? ¿Usted va a decir, hermano, qué película sí, señor? ¿Usted vio esta de las máquinas? Santo eres tú, Rey de la Gloria, ayúdame a entender. No, era uno que venía como del futuro y llegaba el Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llamaba esa hija? No, futuro. Santo eres tú, mi Rey. Terminator era también de película, hermano. Gloria sea al Señor. En la última de Terminator dice la rebelión de las máquinas. Y hay un grupo de hombres que se llama Resistencia. Y resisten para que la humanidad no sea desaparecida. Oiga, si le pusiéramos oído a lo que vemos. Aleluya. Amén. Y usted está resistiendo para que esta humanidad no sea destruida. Está resistiendo para que usted pueda escuchar la trompeta del Señor. Aleluya. Someteos pues resistir al diablo que él huirá de vosotros. Amén. Resistir es tolerar, aguantar, amén, sufrir, enfrentar. Estar en contra de algo. Estoy resistiendo porque en este mundo cada vez hay leyes que van en contra de Dios. Amén. Estoy resistiendo a ir a una marcha que están yendo en mi colegio. Estoy resistiendo a no tomar lo ajeno que toman en mi trabajo. Estoy resistiendo a no mentirle a mi esposa. Santo es mi Dios, amado. Bravo, Rey. Yo no sé si aquí, pero hay esposos que le mienten también a su esposa. Es que me toca trabajar horas extras, mi amor. ¿Y a dónde le toca trabajar esas horas extras? ¿Y mirando a quién? Bendito Rey. ¿O haciendo qué? ¿O pensando en quién? Amén.
O simplemente a lo mejor quiso estar solito porque no aguanto a mi señora. No le gusta llegar a la casa porque está enojada, está fea, parece no sé qué. Y si está enojada y está fea, ¿por qué no llegáis con un chocolatito para endulzar el amor? ¡Amén, señora! Y le decís, mi amor, está llenosa. Gloria sea al Señor. Aleluya, gozo del Señor, mi fortaleza es. ¡Ahora, Señor! Santo es el Señor. Me tocó. Esposo, amar a su esposa como Jesucristo amó la iglesia. Dura es tu palabra, Señor. Aleluya. Y el Señor amó tanto la iglesia que dio su vida por ella. Amén. No se me condene, oiga, no me diga amén. ¿Está dispuesto a dar la vida por la hermanita Andrea? ¿Sí? Gloria sea al Señor. Son todos mentirosos. Aleluya, los hijos de Dios. Porque yo tengo un poco de no, que ayude, no el Señor. Que nos ayude el rey de Peña. Amén. Amén. ¿Se da cuenta cuánto nos cuesta resistir en todo ámbito? Amén. Y queremos que Dios lo huya de nosotros. Queremos que Él salga corriendo cuando nosotros alabamos. Y estáis sometidos, estáis resistiendo para que Él huya de ti. Tolerar, aguantar y resistir. Aguantar ese dolor, esa herida que te está haciendo a lo mejor daño, tú lo crees. Pero a lo mejor esa herida está sacando algo que tenía hace rato guardado. Santo es el Señor, poderoso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto decía el Señor hoy día, someteos pues y resistir para que el diablo huya de nosotros. Un solo versículo con tanto que hacer. Sometámonos al Señor para que nuestra vida cambie. Señor. Amén. Nos alejamos de Él cada día. A cada instante hacemos cualquier cosa por alejarnos de Él. Y queremos que Él obre nuestra vida. Santo es Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Él obre nuestra vida? No lo sé. Usted sabe qué cuenta tiene que darle al Señor. Amén. Y yo tengo que dar la mía. Bendito eres. Y lucho día a día, hermano, por mi cuenta que tengo que dar. Lucho día a día para que el Señor saque el rencor de mi corazón. Señor, que tú. Porque aquí me puedo ver bonita con una falda, con zapatitos, con el pelito largo, como el velo, dice uno. Pero ¿cómo está el corazón? Aleluya. Yo le digo, Señor, ayúdame, porque tengo heridas en este corazón. Santo Rey. Tengo tantas heridas en este corazón. Y cuando creo que se están cerrando, viene el diablo y me la abre de nuevo y yo no tengo resistencia. Tolerancia. Él quiere sanar los corazones heridos. Y uno dice, sí, el Señor sana, pero cuando tú estás dispuesto a que el Señor te sane. Amén. Yo le digo de verdad, mi hermano, con toda sinceridad le pido al Señor que me ayude a perdonar. Es algo que le pido constantemente, me cuesta, hermano, me cuesta. ¿Sabe qué? Soy rencorosa. Porque yo antes en el mundo era de esas que le decía que si me la sirve la vaya a pagar. Tarde o temprano, acuérdate nomás, porque me la vaya a pagar. Y le digo al Señor, ayúdame, Rey, porque aquí tengo guardada tantas heridas. Ayúdame, Señor, porque si yo no perdono voy a estar atada y yo no quiero estar atada, porque todo lo que se ate en esta tierra será atado también en el cielo. Amén. Señor. Amén. Es algo que me cuesta mucho, hermano. Mucho, mucho, me cuesta mucho. He perdonado, sí, y cuando lo hago de corazón. Pero si usted sabe que no lo va a hacer de corazón, mejor no se condene. Amén. ¿Para qué? Si usted va a volver a hacer lo mismo. Me dicen, oye, todavía no es me cuesta. Y te voy a ser sincero, pido al Señor que me ayude. Amén.
Pido día a día que me ayude a ser una mujer perdonadora, a sacar el rencor, la rabia. Porque soy una mujer iracunda que se enoja fácilmente. Que creo tener la razón. Y aunque la tuviera, el Señor dice que el que sabe, hágase como que no sabe nada. Pero no, soy altanera y orgullosa. Y le pido al Señor que cambie mi vida, que me ayude a honrar y bendecir la vida de mi madre. Porque Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y se alarguen los días de tu vida. Pero no. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, mucho. Que el Señor sea bendiciendo. Amén. En esta noche. Que el Señor me bendiga. Amén. Espero que algo de la palabra de Dios nos haya llegado a nuestro corazón y aprendamos a resistir, a someternos para que el diablo pueda huir de nosotros. Ayúdame a resistir, Señor. Ayúdanos, Señor, a resistir las tentaciones cuando vienen y nos golpean la puerta. Porque si viene la tentación, ¿o no se ha dado cuenta usted que le van a dejar la tentación a la puerta de su casa? No tiene ni que moverse de la casa y llega la tentación. Así es, Señor. ¿No sabes nada que se te cayó el celular? Uy, yo tengo un vecino que anda vendiendo un iPhone a mi casa. Uy, me llegó una bendición del Señor, somos capaces de decir. Aleluya. Uy, a mitad de precio, ¿y a dónde lo sacaron? No sé. ¿Qué hace el vecino yo? Pero está barato. Vale, Señor. Carajo, rey. Ayúdame, papá. Ay, que a mí me ha pasado. Yo he ido al precio y yo he visto que están vendiendo carne a mitad de precio. Y yo me pregunto, ¿y de dónde sale esa carne? Y me respondo yo misma, ¿y sé de dónde es esa carne? Santo Señor. Señor, me ha hecho libre, padre. Se cayó del camión. Y voy a decir su una, pero era más romana. Y cuesta resistir al diablo. Y ustedes dicen, ¿qué más lo tengo que resistir? En todo, hermano. En todo, resístale. Sus pensamientos, resístale. En su boca, resista antes de hablar. Muérdase la lengua. Y si usted ve que no le está resultando, muérdasela más fuerte. Señor, gloria a Dios. Ay, esta, oiga, yo llego a mi casa y es como que hoy otra vez, hombre, Señor. No, y le cuento otra cosa, estuvo sin pega, lo tuve hoy en la casa a las 24:07 y yo decía, Señor, ayúdame. Y cantaba. Y cantaba ahí y decía. Hay unos TikTok medio chistosos que dicen por ahí cuando hay que armar al prójimo, pero el enemigo te la pone difícil. ¡Ay, ayúdame, Señor! Pues cuando cantamos ahí un TikTok, dice el Señor, ayúdame, ayúdame a controlar mi lengua. Oiga, si es verdad. Ayúdame a controlar mi lengua. Oiga, deberíamos pedirle al Señor que nos ayudara a controlar la lengua. Si la tenemos más fuerte, es un puro músculo chiquitito, pero hace daño. Sí, señor, y contamina el corazón. Amén. Y destruye. Señor. Y el Señor hoy día nos dijo que tenemos que estar unidos para poder resistir. No necesitamos el uno al otro para resistir, porque solo no podemos. Que el Señor sea bendiciéndole en esta hora. Amén. Gracias, Señor. Yo voy a invitar a que pase la coordinadora a este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bueno.